el Zoca, qué piedra. ¿En dónde? Acá en Zona Norte. Bueno, sí, en Zona Norte estuvo muy complicado, se inundaron varias partes, las calles llenas de agua. Justamente la parte de las críticas que tenemos esta mañana, una ciudad que en determinadas zonas cuando llueve un poquito de más, todas las calles quedan completamente anegadas y eso es parte de lo que también van a tener que resolver las futuras gestiones. En este sentido, tras las lluvias se viene una semana atenti con esto porque vuelve el veranito. ¿Saben estos días arranca el verano? ¿Sí? El 21. Ah, ¿cuándo? En Crónica, hay que ver la placa. Hay que ver la placa. ¿Qué día es? Pero mira. Mira, 21 es el próximo sábado. El sábado. No me deprimo. Señoras y señores. Ya viene Navidad. Se nos fue el año. Faltan 5 días para el verano. No tengo arbolito en mi casa. Oh. Así que si la gente de Ferniplá, no sé, alguien se apiada de mí, me manda... Luisito me hace bullying por mi árbol, chicas. Anoche lo armé y era como, ¿qué le pasa a este árbol? Y tiene mi edad. Agarró la piedra. 28 años con piedra, con un gatito que en paz descanse. Igual hizo bien, vio lo que vale un arbolito ahora, hay que guardarlo. El mío ya estaba malo, no. Este tiene 28 años, soportó a mi gata que lo trepaba, se lo confundía como un árbol real y lo trepaba. ¿Sí? No. Más de una vez nos tiró el árbol. Pero bueno, ya está en el cielo. Ahora viste que los hacen como con unas maderitas. Pues que viene con las patitas. Me gustan los que vi con formita cactus de norte, en Jujuy. A un cactus lo envuelven con bolitas y lucecitas. Este debería ser nuestro árbol. ¿Sí? Nativo aquí en Argentina. Y no el árbol ese con nieve. Si acá no nieva, gente. Es más, cuéntenos, va a ser calor. Bueno, va a ser calor. Los intensos chaparrones y tormentas del fin de semana darán paso a una semana calurosa y sin lluvias. Abro paréntesis, diría Coqui. Facundito, ¿va a volver en algún momento a cumplir su rol para darnos el clima? Me dijo que va a venir el día viernes. Bien. Si no me equivoco, sí. Extraño su trabajo. Pero muy bien. Dijo, discúlpame, me tomé una... Ah, ¿sabe qué me dijo? Bueno, dice, vos no fuiste dos viernes, así que yo me tomé el día. Ah, para, Cami, ¿no? La semana que viene nos la tomamos con Camila. ¿Cómo es esto, chicos? ¿Cómo es esto? Escúchame. Pero bueno, te cuento. A días de recibir el verano, las temperaturas van a estar trepando una vez más a valores muy elevados. Para el martes, para mañana martes, se espera un día caluroso y con viento norte. Ay, ¿viste el viento norte? No. Que la gente la deja media pava porque te baja la presión. La mínima va a ser de 19 grados y la máxima va a alcanzar los 32 grados. Miércoles y jueves serán dos jornadas de verano, otra vez con viento norte, y las temperaturas van a estar trepando entre los 34 y 36 grados. Volvemos a hacer algo así como una sucursal del infierno. Oh. El viernes el viento sur va a traer un cambio de estado en el tiempo y para ese día se esperan tormentas y chaparrones para arruinarnos el viernes y un descenso de temperatura que será moderado. Le mandamos un saludo a Joel Rossi que anda por ahí dando vueltas, se lo ve. Así apareció su manita. Hola, Joel. Joel. Vení, mi amor, queremos escuchar tu voz. Hola, dame un beso, Joel. Casi te cruzo el fin, si no fuera porque el señor se confundió de día, casi te cruzo. No, no importa, no estoy bien sin coso. Pero terrible lo que nos pasó, íbamos a hacer un evento juntos. No digamos la marca, pues. No, pero es que tiene, están muy bien con vos iguales, no están enojados ni nada. Yo me encantaría hacerlo. No, pero ¿cómo se van a enojar si no estaban listas? Hermosa, tierna. La Coqui se preparó un día antes para el evento. Sí. Un día antes. No, no, tengo por escrito que el error fue de ella. No, de hecho. Ah, porque la Fer se puso tan mal. La Fer, el viernes, yo me pongo divina, me pongo las postizas. Cuando sube el auto le dice, estamos yendo para allá. No, el evento es mañana. ¿Cómo? No te la puedo venir. No, no, me mostró Fer por escrito, igual, me decía viernes 3. Con el contrato, con todo. La señora es una figura nacional. Pero yo le dije, me le cumpliste el contrato a la Coqui, ¿no? Hoy no tengo cara de figura. No, desfigurada tengo cara. Sí, sí. Por supuesto, como tiene que ser, se cumplió así con el contrato. Así que no te vi, Joel. No, no, me hubiese estado lindo vernos. Oh. Ahí en el evento, porque era un lugar medio oscuro. Ahora que es mañana, pero... Porque era en un boliche, era un boliche. Era de hecho, me llamó tu hermana a las 12 de la noche de ese día, 11 y media de la noche. Ay. Yo estaba durmiendo y digo, ¿qué le pasa a la Fer? El viernes. Claro, porque le digo a Vicente, yo ya me veo que él también va para allá. Sí. El viernes. Pues es que me lleve él, dijiste vos. Nos vamos juntos a la oscuridad. Bueno, no. No sé cómo están de tiempo, en pero... ¿En vivo? Puta, no. ¿Novio? Ay, tío. Ay, qué. Sí, estoy de novio. ¿No era de mis pagos el susodicho? ¿De dónde es eso? ¿No es de allá, del este de la provincia? Sí. Es nuevo este novio, ¿no? Ay, chico, no, mira, ¿cómo la está complicando? Sí, ya te mostré una foto y me dijiste, ah, bueno, mira lo que se está comiendo este animal, me dijiste. Pero, ¿es el de siempre con el que te llevaba, que viajaron a Miami? ¿Eso sí? ¿Es uno nuevo? Ay, pero yo, ¿qué es más real eso?
un mes, sos coqueto. Sí, sí hace... ¿Cuánto hace que estás con este? Meses. Por eso. Sí, 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 no, siempre. Pero yo me enteré, cuando vi el apellido, porque en la fiesta de punto a punto subiste información de él. Ah, claro, yo lo empecé a stalkear y me di cuenta que era de mi zona. ¿Y vos de dónde estás? ¿Cómo viene otra empieza? ¿De Voto? Y él está en Pueblo Andes de mío. No te la puedo venir. Cualquier excusa. No, pero a una persona le gusta la fiesta, digamos, es un... Pará. No es momento. No, le diga que tiene una novia en el pueblo y otra acá. No, no. ¿Qué sabe usted de este pueblo? Aparte vos ya lo escrachaste, digamos. Ya le marcaste. ¿Qué es momento de escracharlo? Que las chicas se enteren. Ya hizo pija alrededor de la el territorio se marca y está para en este equipo acostumbramos a esto. Yo no sabía usted de este. Claro, sí, sí, sí. Bien usted, lo va buscando ahí. No, no lo busqué. Viene el universo lo mandó. Qué suerte. Él bien. Mira el limonbón. A Poche, a usted le manda el universo. A mí me mandó. No, esta también está comiendo bien. Poche está todo. Vos también. Esta está solita. ¿Escucha la radio? Me siento rara, yo en su silla. No, yo me siento en la banqueta, no uso la silla. Ah, muy bien. Che, ¿él escucha la radio o no? Sí, es más, raro que no haya escrito porque... No, no debe estar escuchando. Si no me hubiera puesto... Podemos decir cosas. Bueno, déjame que tengo información. Para. ¡Ah! Amenazalo. De los pueblos del este. Podemos... que yo lo conozco de cuando era chiquito. ¿Algún adelanto, Joel? No, no. Él no debe estar mucho la fiesta. Le gusta la fiesta. Sí. Y la música de Alejandro. Se ríe. Al que le gusta la fiesta es Oliva. Escuchame una cosita. Nene malo pone. No, pará. Yo no sabía que usted era de la zona del este. De Voto, sí, señora. Personas son... ¿Podemos decir de dónde es él o preferís guardar el dato? No, guardamos el dato. Cualquier cosa abrís la revista cara, cualquiera, pero lo ves. No, por favor. Ay, no, ni me hablen. ¿Para qué subí esa foto? ¿Para qué? ¿Por qué? Sí, está perfecto. No, viste la cara, como lo puso todo. Claro, pero... lo único que le importa a las revistas es si tiene plata, no. Si... No, bueno, a las revistas, a todos nos importa eso. ¿A usted le importa? Sí, cómo que no. Pero yo también la entrevisté a Amalia Granada. Y a María Granata me confesó públicamente en este micrófono que para ella el hombre del que ella se iba a enamorar, entre otras características, tenía que ser bueno, ella trabajaba y tener plata. Pero claro, tener un, digamos, un estándar económico. ¿Pero que está mal? Mi madre decía, igual o mejor, pero nunca peor, dice. Claro, si para eso laburas vos, que vas a salir con un pobre, ya salí con tantos pobres, dice. Qué polémico, por Dios. ¿Por qué polémico? Estamos divagando. Vos te jactás de que tu novio... No, discúlpeme que... Mira. Escucha, pará. Vos te jactás, Pochesato, de que tu novio, por donde andás, por reunión social que vas, que tu novio es muy inteligente. Todo el tiempo viéndole al mundo... Perdón. Que ella se haya buscado un novio inteligente es haber puesto también un condicionante. Vos podés poner condicionante que tenga plata, otro que sin. Pero te puede pasar, por ejemplo, que pone que yo a Coqueto lo conocí, yo no sabía, me habían dicho qué hacía, pero después te conoces y ahí ves si es inteligente o no, te vas enamorando, no es que ya bueno, sabes que te vas enamorando. Que hay gente que, yo lo que siempre lo que critico es esto, que si vos y la Pau, pobre, ¿sí que le vio a usted la Pau? Sí, bueno, Si vos venís, a mí me gustan los tipos con plata, hay como una condena social, no lo podés decir. Ahora, no, a mí no me pasa eso, o sea, lo que dijo Granata hay que ver en qué contexto lo dijo, porque a lo mejor como que no, queriendo no, pero, decir, no quiero estar con un tipo que no puedo salir ni de esquina y que viaja en bondi, que se, no, a mí, yo si me enamoro, me enamoro. Bueno, he salido con chicos que van a ver. Lo que quiero decir es esto. Si vos venís y decís, a mí me gustan los tipos con plata, hay una condena social. La gente dice, interesada en esto, interesada. Ahora viene Pochesato y dice, a mí me gustan los tipos inteligentes. También es una interesada. Sí. Porque son todos condicionantes. Sí. El otro viene y dice, a mí me gustan los tipos facheros, lindos, buen mozo, con los abdominales marcados. ¿Por qué se toca la panza? Ay, no, eso no me gusta. A mí la tablita de la vara y la panza no. Está bien, pero digo, pongas el condicionante que pongas, estás manifestando un interés. Entonces, ¿en qué se interesa cada uno? ¿Un problema de cada uno? Sí. Y bueno, entonces, uno se enamora. Un tipo con plata, eso es lo inteligente. Yo que, yo no siempre dije, mira, hay revistas de hace 8, 5 años que decían, yo quiero un negrito cordobés, peludo, y lo encontré. ¿Peludo? Mi gauchito. ¿Es bueno. Peludo el coqueto? No, es una forma de... Tengo un lugar para hacerle la definitiva. Muy no, esas cosas no se tocan en el recorte, ¿eh? Esas camas ya de la definitiva. ¡Cola ya! ¡No!
¿Quiere que le preguntemos a usted eso, Menos mal que yo hago repelación definitiva. No está escuchando porque... ¿Qué incluso es su repelación definitiva? No tiene No, porque no hay en Córdoba ningún lugar que la haga un hombre. No me voy a poner a disposición de una mujer que me haga eso. Ah, ¿por qué? No. Sí, es incómodo. ¿Y en otras zonas se ha hecho definitivo? Sí, todo el pechito. El pecho, la espalda, el cuello, los brazos. Claro, la tire cola se le tiene que hacer un hombre. Bueno, igual ojo, porque hay, los hombres hoy más peligrosos. Claro, claro que le gusta. No, Ricky es una cuestión de peligrosidad. Es una cuestión de que se le da un poco de pudor. No me gustaría que... un hombre que... No me molestaría que un hombre gay me lo haga. ¿No? Importa no. ¿Y si se tienta? ¿Por qué se va a tentar? No, si se tienta, si uno le pone sus límites, uno también tiene sus reparos. ¿Y si le gusta? Un poco de hielo, mucha música, mezclamos.